eligen por Bolivia. Hay asambleístas, hay diputados que están trabajando. Hemos visto que estas denuncias las ha hecho acá un diputado tarijeño, ¿no? El diputado Vega. Y no solamente una movilidad que ha regalado el presidente, ha encontrado 12 y todos estaban con sello y con precintos del Ministerio de la Presidencia. Ahora, presidente, ¿qué opinión le merece que el gobierno quiere ahora cambiar el dólar por el yuan para las transacciones internacionales? Mire, no soy economista, pero creo que aunque cambien yuan, dólar, libras, rublos, euros, lo que quieran, no hay dinero, porque tenemos una balanza comercial negativa. Importamos más de lo que exportamos. Entonces, con que cambien de moneda, no creo que vaya a solucionar ningún problema. Lamentablemente va a empeorar los problemas, porque no sé con cuántos países se podrá negociar o hacer transacciones con yuanes. Será solamente con la China o con unos cuantos países que son de la ala izquierda en este mundo, ¿no? Es totalmente absurdo. Creo que hay que tomar medidas serias, hay que tomar medidas económicas serias. Creo que es momento de que se invierta bien los pocos recursos que quedan en Bolivia. Hay que invertir en conocimiento. No olvidemos la industrialización. La industrialización es del siglo pasado. La última, la tercera revolución industrial ha sido en la década del 70-80. ¿Qué vamos a industrializar? ¿Vamos a competir con Brasil? ¿Vamos a competir con la Argentina? ¿Con Chile? O sea, cuando ni siquiera podemos controlar lo que nos entra de contrabando, ahora nosotros vamos a producir, pues sería una maravilla, ¿no? Que produzcamos y que no entre nada de contrabando, ahí podría creer. Realmente creo que el gobierno ha perdido totalmente el rumbo, está desesperado. La crisis económica, la crisis interna que tiene en su partido, donde todos los días se denuncian, se demandan de corrupción, en narcotráfico, y el Ministerio Público mira de palco. Feliz, como si fuera un partido de fútbol. Una vergüenza este Ministerio Público, una vergüenza el Poder Judicial en nuestro país. ¿No amerita este tipo de cambio? ¿Considera usted que no va a ser viable la moneda del yuan en el país? Mire, reitero, yo no soy economista, pero he escuchado a varios economistas que no tiene ningún sentido. Es totalmente ilógico. Lo único que haría es empeorar la crisis comercial, la crisis de divisas, de falta de moneda extranjera. Pero la moneda extranjera, pues, universal, que todo el mundo la se negocia y la utiliza, es el dólar, pues, ¿no? Entonces, si vamos a cambiar a yuan, yo digo, bueno, pues, ¿con quién vamos a hacer transacciones comerciales? ¿Será que Brasil nos va a recibir los pagos en yuanes? ¿Será que la Argentina va a recibir? ¿Será que en Asia, en Europa, nos van a recibir yuanes? Claro, seguramente en China sí, ¿no? Pero el único país. ¿Y qué hacemos después? El derroche de agua es la peor costumbre que aún convive entre nosotros. Si queremos que nuestros hijos y nietos, el día de mañana, tengan la oportunidad y no el privilegio de contar con el líquido elemento, depende de nosotros crear un buen hábito para el uso correcto y adecuado del agua. No es tarde. En Tarija aún podemos promover una cultura del agua. COSALT. El agua es vida. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico.